Ahora y siempre, ¡viva Panamá! Pero mira, este es el primer proyecto de coordinación Minsa Caja en lo que tiene que ver con nutrición a nivel de intrahospitalaria, y no solamente en nuestros pacientes, sino también nos vamos a preocupar por la nutrición de nuestros niños. Para mí es un placer y además un honor representar a la Fundación General de la Universidad de Salamanca en este acto de presentación. Y sobre todo es un honor estar implicados y comprometidos con este proyecto, con este plan de modernización de la nutrición clínica en Panamá. Vamos a participar hoy de este convenio que celebra el Ministerio de Salud con la Fundación Salamanca, en el interés de explorar posibilidades de que esta modalidad que se inicia hoy con el Sistema Hospitalario Nacional pueda tener alguna aplicación o pueda ser una continuidad a nivel de las instituciones escolares. Nosotros vamos a acompañar este proyecto de principio a fin. Este proyecto no terminará en el año 2020, es un proyecto que va a seguir vivo, se va a hacer con los panameños, se va a hacer en Panamá, con los servicios médicos, servicios de nutrición, servicios administrativos, servicios de infraestructuras. Nada es más importante que la salud. Lamentablemente, la tasa de malnutrición en los hospitales de Panamá es muy alta y, como consecuencia para el país, los costes en los hospitales son elevados. Se calcula que las pérdidas económicas anuales derivadas de este problema ascienden a la mitad de los ingresos que reporta el canal a Panamá. La malnutrición hospitalaria lleva a la hospitalización prolongada. La hospitalización prolongada lleva a la malnutrición. Se trata de un círculo vicioso que este gobierno ha decidido romper para siempre. El Gobierno de Panamá, los Ministerios de Salud y de Educación, la Caja del Seguro Social y la Fundación General de la Universidad de Salamanca trabajan juntos para el desarrollo del sistema de salud de Panamá, con el objetivo común de reducir al máximo las consecuencias de una inadecuada nutrición de la población y de reducir sus costos. La Estrategia Nacional de Salud Preventiva del Gobierno de Panamá, comenzando con el Plan de Estado de Modernización de la Nutrición Hospitalaria, combatirá las enfermedades derivadas de la mala nutrición, la obesidad o la desnutrición. Por ello, debemos empezar en la escuela, enseñando a todos los niños a adoptar hábitos saludables. La clave para conseguir este objetivo serán las nuevas unidades centrales de producción ubicadas en las cocinas de los hospitales panameños, que servirán deliciosos menús de cocina tradicional panameña, aplicando técnicas que garanticen la seguridad, la temperatura, la frescura y el sabor de sus platos en el contexto de un menú equilibrado y saludable. Porque sabemos que la primera y mejor medicina es el alimento. Para ello, contamos con excelentes profesionales médicos, nutricionistas, educadores, arquitectos e ingenieros, y pronto dispondremos de alrededor de 12 nuevos hospitales que serán la locomotora de este nuevo cambio. Panamá está ante una oportunidad histórica para convertirse en una hub de conocimiento que será modelo de nutrición clínica en Latinoamérica. Juntos haremos posible este sueño que hoy les presentamos.